times, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Feel alive, and the world. Freddie Mercury murió de neumonía complicada por SIDA el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años de edad. Freddie y Jim gozaron de una amorosa relación durante el resto de la vida de Freddie. Freddie y Mary Austin fueron amigos toda la vida. Fue cremado según la tradición de la fe zoroastriana de su familia. Bohemian Rhapsody se relanzó dos semanas después y volvió a llegar al número uno 16 años después de su lanzamiento original. En 1992, Queen y Jim Beach crearon la Mercury Phoenix Trust en honor a Freddie, dedicada a combatir el SIDA a nivel mundial. Sonic Man out of you. Don't stop me.
in a bar.